Hoy vamos a seguir la guía de PvP que dejamos pues hace 5 años atrás, así que vamos al lío y vamos a hablar sobre qué cositas tiene, ¿no? Creo que lo que más cabe destacar ahora mismo, gente, es la mejora de personajes con las banderas y todo esto. Entonces, vamos a ir aquí, vamos a buscar pues cualquier personaje que sea un poquito decente en PvP, que diréis... ¿Cuál es? Pues ni idea, estoy buscando, gente. Bueno, vamos a ir aquí, por ejemplo. Este es AC Sabo, como estáis viendo, de los mejores personajes del juego. Y en PvP es bastante decente. Y ahora seguramente la gente pregunte... ¡Touch! ¿Qué vas a hacer con AC Sabo? ¿Lo vas a vender? No, lo que vamos a hacer, gente, es mejorar, ¿vale? Vamos a utilizar las banderas, ya que hay pues 5 tipos de banderas, como estáis viendo. Y esto pasa lo mismo que con las tortugas. Y diréis, ¿qué pasa con las tortugas? Que tú, cuando le das el mismo color que el personaje, la tortuga te da más experiencia. Pues aquí en PvP pasa lo mismo. Tú si le das, por ejemplo, el mismo color que el tipo del personaje, la bandera, pues dará más experiencia para subir sus habilidades de personaje. Cositas que caben destacar. Pues que, por ejemplo, un personaje tiene 2 habilidades diferentes, ¿vale? Una es como su pasiva, por así decirlo, cuando entras en el combate, pues se activa esa pasiva y dependiendo del nivel que tenga, pues te da más buffos o menos. Y luego también está el especial. ¿Qué hace el especial? Muy fácil, muy sencillo. Cuando se carga, pues lo tira y hace ciertos efectos. Algunos revientan, otros son pues más amigables y te curan, lo que sea, y otros pues meten de buffos. Es como que te insultan a distancia, ¿no? Así que hacen diferentes cosas y bueno, por ejemplo, como AC Sabo, esta es una otra cosa de los duales, que en verdad los duales, gente, no sirven tampoco mucho en el PvP porque como que no tienen color, ¿vale? Y ahora estamos en un meta que utilizamos personajes con colores. Y claro, como un dual no tiene color porque tienen como 2 y como lo hicieron en el PvP es que o tiene 2 o no tiene ninguno. Y entonces le han puesto ninguno porque creo que con 2 pues a lo mejor estaría muy roto, lo que sea, no sé, movidas de PvP, ¿vale? No me preguntes esas cosas porque yo no he diseñado el juego, no he diseñado ese modo y no tengo ni putísima idea de por qué lo hicieron. A lo mejor porque les apetecía y ya está, pero no vamos a entrar mucho en el detalle. Y básicamente lo que pasa aquí, gente... Es que, por ejemplo, a AC Sabo le podemos dar las banderas verdes y azules, porque el personaje es verde y azul. Y si le damos uno de esos colores, pues le va a dar más experiencia. Por ejemplo, como estáis viendo, nosotros si ahora le damos una bandera morada, pues el personaje sube 6.000 de experiencia. Lo pone abajo ese japonés, podéis fiaros de mí. Y sube 6.000 de experiencia, y claro, esto con un color neutral, que no sea el suyo. Pero si nosotros vamos aquí y le damos a la bandera azul, que es su color, sube 9.000, o sea, sube más, que es como la mitad. O sea, le da como un 50% más. Bien, sé matemáticas. Le da como 50% más y es bastante, o sea, se nota. A lo mejor con una bandera, pues no. Pero a la larga, cuando le das 50, 40 o lo que sea, pues le da muchísima más experiencia y básicamente te ahorras la mitad. Dicho esto, pues por ejemplo, vamos a darle las banderas doradas y las que la gente no se vuelva loca diciendo: oh no, Dutch, estás malgastando las banderas doradas en AC Sabo, que es una mierda en PvP. A ver, no es una mierda, está decente, pero bueno, es para que vosotros veáis y para subir las habilidades, ¿vale? Por ejemplo, le voy a dar 90.000 de experiencia. Y lo que va a pasar aquí, gente, es que el personaje va a subir bastante nivel, va a subir un huevo. Y le damos y pues se le da. Vale, y sale esto. ¿Qué pasa? Estos son los niveles, ¿de acuerdo? Nosotros ahora mismo hemos ganado 90.000 de experiencia. Y lo que pasa aquí, gente, es que nosotros podemos subir o su pasiva, que tiene 5 niveles, o su especial, que tiene 10 niveles. Cuando subimos su especial, como estáis viendo, el tiempo no mejora, ¿vale? Simplemente mejora el efecto y hace más daño, o yo qué sé, te cura más, le insulta mejor, cosas así, ¿vale? Entonces yo lo que recomiendo hacer al principio es primero subir la pasiva, porque la pasiva es una cosa que se queda ahí para siempre, ¿vale? Siempre lo bufa. Y a lo largo de la batalla, pues... podéis chetar a todos los personajes todo el rato, ¿vale? O sea, se queda para siempre. Es un efecto que mete y ya se queda para siempre. Entonces es mejor eso que, por ejemplo, tire el especial y esté, yo que sé, 10 segundos, 15 segundos el efecto, o que meta una toña. Puede que importante o no, no lo sé, pero yo creo que sale más rentable primero tener un efecto permanente y luego ya cuando se le carga el especial, pues que haga sus cosillas, ¿no? Como si... no, no voy a decir eso. Vale, me estoy pasando con las bromas. Y bueno, básicamente lo que tenemos que hacer es esto, ¿vale? Le damos y como estáis viendo, pues va subiendo, cada vez pide más experiencia, también es verdad. Primero pide pues 2.000, luego pide 10.000, luego pide 20.000, que ya es bastante, se está pasando. Y luego 35.000, que también es un huevo. ¿Qué pasa? Que claro, tenemos 90.000 de experiencia disponible y podemos gastar todo eso en subir al máximo. Y como estáis viendo, en total pide 67.000 de experiencia para poder maxear la pasiva, ¿vale? Esto es una legendaria, gente. Otra cosa que cabe destacar, por cierto, es que los personajes normales que sean RRs piden mucha menos experiencia. Las legendarias son los que más piden porque son los que suelen estar más rotos en PvP. Así que es lo que tiene, o sea, no hay más.
Pasa lo mismo con las tortugas o con lo que sea, las legendarias siempre piden más cantidad en todo para mejorar. Es la ley del juego, no podemos cambiar eso. Y le damos y como estáis viendo pues lo maxeamos. Luego también está esto, que también cada vez va pidiendo más y no sé si se tarda más en subir, de hecho vamos a ver. Si le damos todo, ¿hasta cuánto sube? Hasta 7 niveles, o sea, como estáis viendo pues queda más o menos 3 niveles más disponibles. Y creo que necesitamos como unos 90, 180 mil, 200 mil quizás para subir al máximo. Ya veremos, pero es bastante experiencia. Y bueno, yo lo que recomiendo hacer es eso. También puedes hacer, yo que sé, por ejemplo, subir esto 4 niveles y no subir todo, o 3 niveles como veíais, y luego subir también esto al nivel 6 para más o menos redistribuir un poco entre las dos cosas. Y también puede servir, puede ser útil. Bueno, de hecho le puedes sacar más rendimiento, ¿no? Así distribuís mejor los puntos, porque claro, tener uno al máximo y luego no tener puntos disponibles para lo otro, pues te puede potear. Así que lo mejor sería hacer esto, subir al nivel 4, luego el otro al 6, al 8 o algo así, y luego cuando tengáis eso, pues volvéis a la pasiva a subir al máximo, y cuando tengáis la pasiva al máximo, pues vais al especial y también lo subís al máximo y ya está. Son formas para redistribuir mejor los puntos y tal, que si queréis subir al máximo solo la pasiva, podéis hacerlo adelante, si yo no soy nadie para deciros. Hay muchas formas, ¿vale? Si, como vosotros veáis, y bueno, subimos esto y luego también subimos lo otro, y también podéis ver que esto, pues, con cada nivel va mejorando, y yo entiendo japonés, pero vosotros no, entonces no puedo ponerme a traducir todo esto porque es mucho texto, pero para que todos lo entendamos, pues aquí pone que cuanto más avances, mejor, ese japonés. Luego, con la pasiva pasa lo mismo, cuanto más avanzas, mejor, como estáis viendo, los números suben, o sea, los números te dicen todo. Así que eso es lo importante, gente. Cuando mejoras, vas ganando más cositas, ¿no? Está guay, está genial. Y bueno, le damos. Sí, le vamos a dar porque ya hemos dado las banderas. No hay vuelta atrás. Hemos gastado, pues, 10 banderas de oro, que no son muy fáciles de conseguir, la verdad. Y vamos a seguir gastando porque vamos a mejorar al máximo al personaje. No sé si darle dex. Es que los personajes dex no los tengo maxeados. También tenéis que pensar esas cosas. Porque, por ejemplo, si yo, en mi caso, que tengo los casi todos los QCK buenos maxeados, me cunde más gastar banderas QCK, aquí, las banderas azules, porque no los voy a utilizar tanto. En cambio, si saco personajes dex como puede ser Kizaru de PvP, Moria de PvP, Osoba, Zoro V3, que lo tengo pero no lo tengo subido, y entre otros que hay, pues voy a necesitar muchas banderas verdes. Entonces, gente, lo mejor sería gastar los que me sobran, que son los QCK, así que vamos a darle. Y como estáis viendo, si el número de abajo, donde pone 90.000, no se pone en rojo, quiere decir que no estamos excediendo la experiencia. Así que le podemos ir dando todo el rato, pues hasta que diga, oye, espérate, estás dando por culo, no des más porque va a petar el personaje. Y como estáis viendo, pues 5 niveles, le subimos a 6, a 7, a 8, y hostia puta, pide más. Buah, pide un huevo, el cabrón. 54.000 y estamos al nivel 8, tío. Pues en total a lo mejor son unas 30 banderas. Ahora veremos, pero bueno, va subiendo bien. Y de momento le hemos dado 20 banderas. Entonces, si le damos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, que pide más. Son 30 banderas de oro, tío. Maxear una legendaria, en serio. 30 y lo que queda, ojo. Bueno, pues vamos a darle. Seguimos con esto, le hemos dado, ¿cuánto? 30 banderas y vamos a seguir, tío. Hostia puta. 1, 2, 3. Vale. Son 32 banderas de oro, 4 de plata y una de mierda. Así es como se queda un Ace Sapo con Pirate Rumble todo al máximo. Cositas que cabe destacar, que bueno, los personajes, si no están maxeados, gente, no sirven para rankear, ¿vale? Porque para poder rankear en PvP, sobre todo en Championship, tenéis que tener los personajes al máximo porque, bueno, básicamente todos lo tienen. Y si tú no tienes, y yo que sé, por ejemplo, tienes al nivel 9, pues obviamente puede hacer cositas, pero va a marcar la diferencia ese nivel extra que no lo tienes subido y no vas a rankear tan bien, ¿vale, gente? O sea que yo lo que recomiendo, si tienes decidido rankear, es eso, subir al máximo todos los niveles. Si no, ni lo intentéis porque no vale la pena, es gastar gemas a lo tonto. Vale, dicho esto, pues hay otras cosas, gente, que por ejemplo, ¿cómo se consiguen las banderas? La forma más fácil, obviamente, es haciendo PvP. Como ya habéis visto, pues hay tres tipos de banderas: las de oro, que son las tochas, las de plata, que son medianas, están ahí, ahí, y las que son una mierda, que son de madera. Por cierto, gente, esto no lo he comentado porque se me ha ido la pinza, pero ya sabéis que en la Japo pues ha habido una mejora que tú ahora mismo cuando le das algo a un personaje puedes seleccionar la cantidad. Entonces yo lo que podía haber hecho, que no lo hice porque quería contar las banderas bien, nada, en verdad eso no sirve de excusa. Lo que no he hecho, gente, es darle todo de golpe, ¿vale? Que podéis hacerlo. Como podéis ver, pues podéis seleccionar, ya que os dice la experiencia que gana el personaje y todas las vainas. La forma más fácil y sencilla es haciendo eso. Por ejemplo, tú seleccionas aquí, yo que sé, quiero 7 banderas, luego aquí seleccionas que quieres, yo que sé, 4, 20, lo que sea, y luego seleccionas aquí que quieres más, yo que sé, puedes poner 50, que al parecer es lo máximo que puedes seleccionar, le das que sí
y como estáis viendo, pues podéis darle todo de golpe y os ahorráis muchísimo tiempo, porque yo sí que he estado un montonazo de tiempo metiendo banderas a personajes porque las de oro no me quedaban, las de plata tampoco, y tenía que ir de 10 en 10 con las banderas de mierda estas que son de madera, tío, que es una tortura, gente. Así que esto está muy bien que lo metan en el juego y se hace mucho más cómodo todo. No lo he comentado porque, bueno, yo qué sé, se me ha dado la pinza, pero bueno, se puede hacer eso y te ahorras tiempo, cabe destacar, por cierto. Ahora sí que sí, podemos pasar con lo demás. ¿Cómo se consiguen las banderas? Muy fácil, muy sencillo y para toda la familia. Hay muchas formas, hay misiones de Chopperman incluso. A veces sacan eventos que te pueden dar, como por ejemplo en el este de Big Mom que han sacado en la Japo, más los que habrán en la Global ahora mismo disponibles, no lo sé. Te van dando banderas también. En Garp Challenge no sé si te dan, no estoy seguro, pero puede ser. Y luego también están en la tienda. En la tienda de PvP hay bastantes banderas, que por cierto, solo... A ver, están las de plata, que supongo que también puedes comprar dos de cada. Es poquito, pero bueno, algo es algo. Y también están las de madera, que estas son las de mierda, que son 10 de cada, que también lo puedes comprar porque ya os digo, se puede notar. Pero lo mejor es ir sacando, haciendo misiones, haciendo PvP, es lo más fácil y lo más sencillo, ¿vale? Comprar en tiendas pues a lo mejor no cunde, porque, a ver, el PvP está muy bien, es bastante importante. De hecho es parte importante del juego, porque te sacas recompensas muy buenas, sí. Pero antes de gastar puntos en banderas de PvP, lo que podéis hacer obviamente es comprar otras cosas más importantes, porque esas banderas se pueden conseguir de mil formas. Como veis en mi inventario, pues tengo acumulado un huevo de banderas, porque llegas en un punto que te van dando, y si no los gastas en ciertos personajes a lo tonto, pues mira, te ahorras y al final pues vas un poco sobrado de todo, ¿no? Como estáis viendo en esta tienda, pues una bandera de oro vale 1500 puntos, que la verdad que me parece bastante caro. No sé si vale la pena comprarlo, porque 1500 puntos son bastantes, tío. O sea, son como 7500 puntos en total, que con 5000 te puedes comprar un cotton, tío. Te puedes comprar un cotton de Rayleigh, que son más 100, y eso me parece mucho más valioso que una bandera de oro, eso seguro, o 5. Prefiero tener un cotton de más 100 que 5 banderas de oro, eso está claro, ¿no? Entonces pues tenéis que tener en cuenta esas cosas antes de comprar las banderas, porque podéis malgastar los puntos tontamente. Que si vais sobrados y tenéis, yo que sé, 900.000 puntos, entonces comprad lo que queráis. Podéis comprar 99 calaveras y nadie os dice nada, ¿vale? Que no sé si es posible, pero puedes hacerlo. O sea que en la única tienda que estoy viendo que no está es en el de TM, porque en el de Rey está, en el de PvP también está, y en el de Kizuna también está, lo puedes comprar. Eso sí, algo caro, ¿eh? Joder, estas medallas, gente, no son muy fáciles de conseguir. Y gastarlos en banderas, puff, no sé si cunde, la verdad. No sé si es rentable. Antes, mira todas las calaveras que hay que comprar, que bueno, los que tengáis, pues bien, pero los que no, pues hay que comprar toda esta mierda, está claro. Luego los personajes también son un montonazo. Y son muchas medallas. Y gastar en banderas, obviamente, es lo último que se te tiene que pasar por la cabeza, seguro, ¿vale? O sea que no compréis banderas. Lo que recomiendo es eso, es ir farmeando y punto, ¿vale? Y esta es una guía más o menos sobre las banderas, cómo suben los personajes y todo esto, que no es muy complicado, pero bueno, seguramente bastante gente nueva pues no lo sepa, así que espero que os haya servido de ayuda y nada más que decir, que tengáis un buen día y nos vemos en la próxima. Chao, chao.